Bueno, pues buenas tardes a todos. Es una gran emoción encontrarnos el día de hoy, tanto con Alex Rubinstein, que ya es nuestro gran investigador y gran entrevistador de Instrumentos de la Esperanza, y al gran Hassan Ari Litvak. Antes de dar inicio a nuestra entrevista, quisiera, como siempre, a nombre de Instrumentos de la Esperanza, agradecerle a la Keilash Kenazi por permitirnos usar su Zoom y poder promover estos eventos tan importantes. Y en esta ocasión también agradecerle muchísimo a Betel por, pues, prestarnos a su adorado Ari, que la verdad es que es de todos a estas alturas. Yo creo que se ha vuelto muy universal Ari, pero sabemos que, bueno, Betel tiene una gran parte en esto. Le agradecemos muchísimo a Betel también. El día de hoy vamos a tener el privilegio de escuchar a Ari contarnos sobre su abuelo, sobre su Zeide, Zalek Cooper, pero antes de iniciar esto, quisiera pedirle a Raquel que pase nuestro pequeño video promocional, el cual nos gusta mucho mostrar porque da una introducción o un resumen de lo que hace Instrumentos de la Esperanza y los exhorta a que, si saben de algún instrumento relacionado con la Shoah, nos lo puedan hacer saber y veamos de qué manera podemos colaborar. Así es que veamos el video, por favor. Muchos hemos visto museos y películas que nos sensibilizan sobre el Holocausto. Sin embargo, muy pocos han podido escuchar un testimonio de viva voz de algún sobreviviente. Lamentablemente, cada día esto es y será más difícil, pues el tiempo pasa y muchos de ellos ya no viven o han perdido sus facultades para compartir su testimonio. Sin embargo, existe algo que puede dar voz a estos testimonios y que trascienda las barreras del tiempo. Todos sabemos que la música está arraigada a la historia del pueblo judío y en el Holocausto. Muchos músicos tuvieron que sufrir con sus instrumentos las atrocidades de esta etapa. La mayoría de estos instrumentos viven abandonados o como un recuerdo apilados en casas. Instrumentos de la Esperanza es un proyecto dedicado a encontrar instrumentos relacionados con sobrevivientes que serán restaurados por expertos a fin de inmortalizar su historia y reincorporarlos en una orquesta que dé voz a esta historia. Imagina qué forma más clara de brindar homenaje a aquellos sobrevivientes que padecieron junto con su música, que regresarle la voz a sus instrumentos. Es momento de componer la armonía del mañana, ya que las partituras del futuro se alimentan de las memorias del pasado. La esperanza está en todos lados. Ayúdanos a encontrarla. Si conoces a alguien que tenga un instrumento o posees alguno, contáctanos o ayúdanos difundiendo. Instrumentos de la Esperanza. Bueno, pues ahora sí demos inicio a la entrevista. Quisiera, bueno, a Alex lo presento como siempre. Yo creo a estas alturas casi todos lo conocen, pero siempre podemos tener gente nueva. Así es que Alex es nuestro investigador principal. Perdón, los perdí. No, aquí estamos, sigue vive. Ok, bueno, yo perdí la imagen, perdón. No sé, algo apreté sin querer, pero bueno, ahorita veo cuál es el tema técnico en mi computadora. Les decía que Alex es un investigador que nos ha ayudado de manera importantísima a encontrar las historias, a validar las historias de los instrumentos que tenemos en la fundación. Tiene, por supuesto, muchísimos otros talentos, pero para esta entrevista, eso es lo que resaltamos. Gracias a él hemos podido hacer entrevistas realmente
fascinantes y muy importantes para la posteridad. Y ahora quiero presentar a nuestro gran y querido Ari Litvak. Creo que también él es muy conocido, sin embargo, quisiera permitirme leer una pequeña semblanza de él para aquellos que quizá no sepan tanto sobre él. Ari es argentino y ha sido el Hassan de la Comunidad Betel de México desde el 2003. Tiene una voz de tenor melodiosa, versátil y carismática. Y Ari ha desarrollado un estilo de canto inclusivo, invitando a la comunidad a cantar y conectarse con los demás a través de la música y las oraciones. Es fundador y director de los coros Shiratí y Kinor y ha creado numerosos proyectos educativos y musicales. Es coautor del libro Ruach Adarom, que es la antología de la música litúrgica latinoamericana. También es miembro fundador de Cantor Lat y miembro internacional de la Asamblea de Cantores. Se ha presentado como Hassan invitado en servicios y conciertos, talleres y clases magistrales en México, Argentina, Uruguay, Canadá, Brasil, Estados Unidos e Israel. En 2019, Ari recibió el premio Herzl de la Organización Sionista Mundial por su destacada contribución a Israel y la causa sionista en la diáspora a través de la música y la educación. Está casado con Sharon, tiene 3 hijas maravillosas y, por supuesto, es el nieto de Sally Cooper, quien es la persona que nos atañe el día de hoy en nuestra entrevista. Muy bienvenidos sean todos. Les cedo. Estoy casado con Vane. Con Vane, no. Sharon sería tu. Sharon, claro. Mi pequeña. Tu pequeña, disculpa. Tenía en mente el nombre de Sharon, pero Vanessa, claro, Vane, una disculpa. Gracias, Ari. Bueno, ahora sí, les cedo el micrófono. Muchas gracias, Vivi. Ari, buen día. Un placer. Gracias. Recibirte en esta oportunidad. Estamos apenas rebasando los 80 años de la conferencia Vance y donde se trataba de determinar la solución final y estamos aquí presentes, Inenu, y podemos decir que vamos a estar aquí y esperemos estar para la eternidad. Y esta entrevista es una gran oportunidad para hablar sobre el tema de la Shoah, pero también de una persona que te es muy cercana y nos lo será en los próximos minutos. Salek Cooper, o Bezalel Cooper, quien nace un 10 de abril de 1924. Platícanos un poco de su entorno familiar, de sus padres que se llamaron Mordejai Cooper y Hashem Onasevich, así como de sus hermanos o hermanas. Bien, bien. Antes que nada, bueno, lo primero que tengo que decir es agradecerles a todos ustedes por la invitación, felicitarlos por este increíble proyecto. He tenido el gusto de compartir como parte de este proyecto también un concierto con instrumentos que fueron rescatados, que fueron remozados y arreglados para que vuelvan a tener este sonido. Y una de las cosas que quiero decir, está entre las personas conectadas mi mamá, Batia, y Ella me mencionó siempre, pero en estos días que sabía que teníamos esta entrevista, platiqué un poquito más de mi Zeide. Y dos cosas que quiero decir para comenzar. La primera es que tanto mi Bobe como mi Zeide, que ya vamos a platicar de mi Bobe también después, fueron dos sobrevivientes. Ambos sobrevivieron a diferentes campos y fueron de esos sobrevivientes que no hablaron. Así como había muchos que sí, hablan y que hablaron y contaron su historia, ellos principalmente la dejaron atrás y ellos no contaron mucho y al mismo tiempo, como dice mi mamá, la generación de abajo, o sea, mi tía, mi mamá, no supieron preguntar. Entonces hay mucha información que no tenemos, especialmente esta información que tiene que ver con toda la familia. Como bien dijiste, digamos, mencionaste a sus papás, a Mordejai y a Hashe, los papás de Misei de Bezalel, de Misei de Salek. Y no tenemos mucha más información de los costados. Sabemos que
alguna parte de la familia sí sobrevivió y que llegaron a Israel, especialmente del lado de su mamá, de Haye Monasevich, y ella tuvo dos hijos. Los dos, ella, no, no dos hijos, un hijo, voy a mencionar a dos personajes, a dos hijos, a un hijo y a un yerno. Uno era Chaim Finkelstein, que sí tuvo contacto con mi familia y vivió en Herzliya muchísimos años, y Chaim Manasovich, su hijo, que vivió en Rehovot. Pero bueno, lo que sí sabemos es que Mizeide tenía dos hermanas. Una se llamaba Judith, que ese fue el nombre también que le pusieron a mi tía, y Sheindele. Y lo que sí sabemos es que ellas fueron asesinadas el día que llegaron a Subalski, que es el pueblo donde él nació. Eso principalmente es lo que podemos contar. Ya vamos a hablar de la historia de ellos, como datos generales. Entonces, Mizeide, Salek, Betzalel, Mibove, Hasia, Hashe, y tuvieron dos hijas, mi mamá, Batia, y mi tía, Judith. Muy bien. Esto ya nos da una perspectiva de la mishpoje, de la familia. Y ahora creo que es importante también tener una perspectiva de lo que los polacos llamaban Suwalki, o lo llaman así, y que nosotros lo conocemos como Suwalski. Es la ciudad precisamente donde nace Salek. Y la comunidad judía se establece allí a principios del siglo XIX, siendo poblada por 5,747 correligionarios. Esto según datos de 1897. ¿Tienes alguna idea de dónde se educó tu Zeide? La verdad es que de eso no. No tenemos más información. No sabemos de su formación académica. Sabemos, y lo voy a mencionar en diferentes momentos, que mi Zeide era una persona que le encantaba leer. Ya en Argentina, por supuesto, leía en polaco, leía en yiddish, leía en español. Y era una persona muy culta. Una persona de esas personas que te puedes encontrar y que de todo vas a ver un poco y vas a poder platicar de diferentes cosas. Pero lamentablemente no tenemos mayor información sobre eso, sobre su formación. Y aprovecho, si es que ustedes me están viendo a mí, por ejemplo, para que sepan cómo se veía Mizeide. Creo que es importante también verlo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos una foto ya de atrás se ve a mi bobe, pero digamos ahí está Mizeide ya en las calles de Buenos Aires, para que también lo vayan imaginando y recordando, aparte de su acordeón, ¿verdad? Fantástica foto, en verdad. Tenía una risa franca que creo que tú heredaste. Pues bien, sigamos un poco tratando de ver si podemos encontrar algo del pasado de Salek. Uh-huh. Subalski era una ciudad muy importante. Digamos que, aunque había pocas personas, lo que la hacía importante es que tuvo la presencia de rabinos de alto nivel, entre ellos Rav Shmuel Mohileder. Uh-huh. ¿Y la familia de Salek a todo esto era religiosa? ¿O si no lo era, cómo manifestaban su judaísmo en Polonia, que era su país de origen? Como parte de esta información de esa época, no tenemos mucha información. Lo que sé, lo sé por mi mamá. Y ella lo que me cuenta es que sabe que su familia era una familia muy tradicionalista en Polonia, pero que después, Mizeide particularmente, después de lo que vivieron, de lo que pasaron, inclusive ya llegando a Argentina, fue una persona que se alejó mucho de la tradición. Era mi bobe, tal vez la que conservaba todavía un poquito más, pero él bastante alejado, por supuesto. Mi mamá me cuenta que para Shabbat le traía algún dulce, algún chocolate, alguna cosa, pero no desde un lado, desde una observancia religiosa que tal vez sí la tenía en Polonia. Tal vez cuando era Rosh Hashaná se acercaba al Beit HaKnesset, a la sinagoga, para saludar a la familia, pero más como un gesto familiar que como un tema religioso. Él sí se alejó de la tradición. Y dentro de otro aspecto de la vida de Salek, indudablemente tu Zeide tuvo preparación musical. Bueno, ¿la tuvo, en qué consistía? Tampoco lo sabe. La verdad es que tampoco lo sabemos. Él no fue
Él no fue un músico profesional que estudió en algún conservatorio. Él principalmente, este acordeón que la tengo acá y que ahorita más tarde a lo mejor la hacemos sonar, él la usaba y tocaba y cantaba. De hecho, les voy a compartir una muy linda foto también para que, por ejemplo, aquí se ve, no es este acordeón, es otro acordeón, pero ahí se ve a mi Zeide, a mi Bobe, en su tienda de tejido de punto, ya vamos a hablar de eso también. Y él utilizaba este acordeón para esto, para alegrarse. Él, después de lo que vivió, mi mamá me dice que se dedicó a vivir la vida, se dedicó a como dices esta frase, Engdolot kiktanot, ¿no? No hay cosas más grandes que las cosas pequeñas, y disfrutar de cada momento pequeño, de poder viajar, de poder compartir con amigos, de poder compartir con familia. Y ahí se ve en esta expresión a mi Bobe, a mi Zeide, cantando. Cantaban en Yiddish, cantaban también en polaco. Su formación musical no fue académica, pero podía tocar, podía acompañarse. De hecho, no lo confirmé con mi mamá estos días, pero yo recuerdo también de chico que también había una mandolina en mi casa, que creo que era de él, y que él tocaba algo de eso. Así que no te puedo decir si hubo una formación formal o más bien fue algo intuitivo. Algo que también menciona mi mamá mucho sobre él es que era muy ávido y autodidacta. Él podía agarrar un libro, leerlo y ya podía desarrollarse en determinada cosa. Y quiero decir, yo también, lástima que no busqué una foto que tengo. Yo tengo una foto de chiquitito con este acordeón que me quedaba enorme, en mi casa empezando a dar los primeros acordes dentro de la música. Todavía yo muy chico, no sé, de 4 o 5 años, empezando a sentir el acordeón. Y cuando ya fui creciendo, 8 años, después empecé a estudiar guitarra, piano, pero yo también empecé a dar mis primeros acordes de una manera autodidacta, como lo hizo él. Y con una conexión en el instrumento que efectivamente vas a podernos dar un poquito de interpretación al respecto y que forma parte del acervo de instrumentos de la esperanza. Pero regresemos un poco a Suvalki. Ya iremos a Buenos Aires. Claro. Por lo pronto había 3 corrientes ideológicas que integraban a Suvalki en la población judía. Por un lado, los sionistas, y también tenemos a los ultrarreligiosos de Agudas Israel, y también, indudablemente, presentes los bundistas, los socialistas no sionistas, que formaban ese mapa ideológico de los judíos en esa ciudad. ¿Sale Cooper se adhirió a alguna de esas corrientes? Me encantaría darte una respuesta, como se dice, Shahor al Gabey Laban, ¿no? O sea, así concreta, pero no la tenemos. Lo que sí tenemos es la historia de él, y una vez que él llega a Argentina, él no fue una persona que estuvo afiliado al mundo bundista, él no estuvo, como comenté, no estaba relacionado con su observancia religiosa, sí era tradicionalista, y pudiese ser que tal vez de todos el que más se sentía, lo estoy suponiendo yo, identificado era con ese lado más tradicionalista, más religioso, y tampoco era sionista, él no fue Israel, no siguió con ese camino. Así que confirmarlo no lo podemos confirmar hoy. Comprendo. Bueno, pues acerquémonos ahora a fechas difíciles. Uh-huh. El 9 de octubre de 1939 marca una fecha fatídica en el calendario de Suvalki, por ende la de Tuzeide y su familia. Los nazis la invaden y con ello se hacen presentes la desesperanza y la destrucción. ¿Qué sucede con los Cooper a partir de este momento? Bueno, parte de la historia de lo que sabemos es justamente eso, que los nazis llegan a Suvalki y que, así como cuentas de esos días donde murió mucha gente, fueron asesinadas, sabemos que esos días asesinaron a lo que serían las tías de mi mamá, o sea, a sus... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro. A las hermanas de mi Zeide, y a partir de ahí la verdad es que no sabemos nada más de mis abuelos,
de tíos, de nadie. Él no tuvo ningún familiar más allá de esta, de este parentesco por parte de su esposa, Hashe, de Hasia. Él no tenía ningún tipo de familia. Y sí, para irnos de repente a un poco de documentos, te quiero decir que tú mencionas, a ver si lo encuentro rápido, mencionas, a ver si está acá. Bueno, acá en este documento, se ve muy chiquitito ahí, ¿verdad? Se ve un poco borroso, pero se ve. Bueno, acá este es un documento que a lo mejor tú me puedes ayudar a entender, a ver si lo puedo agrandar un poquitito, que es como del campo de Buchenwald, que al parecer es cuando terminó la guerra. Yo no sé quién generaba estos documentos, porque están en, también en inglés. ¿Tú sabes algo de quién podría haber? Sí, efectivamente. Si tú te percatas, la fecha en el borde superior derecho es ya una vez liberado el campo. Correcto. Estamos hablando del 4 de junio de 1945. Notoriamente, la persona que llena este formato tiene una preparación europea por uh-huh. la grafía de las letras uh-huh. y sí se refiere indudablemente al campo de concentración de Buchenwald. Uh-huh. Y ahí aparece con toda claridad el nombre de tu abuelo. Y algo que quiero mencionar es que acá lo escriben Kupfer, con una F después de la P, y en sí. otros documentos que ahora puedo buscar, tengo algunos por aquí, a ver si lo encuentro. Acá dice Kupfer también, es un documento que este documento lo tenía él ya en Argentina. Sí, Y ven si dice Kupfer. Ya en sus documentos de vamos a decir, de Argentina ya lo escribieron como Cooper. Mira, ahí dice que era de Subales. No sé quién generó estos documentos. Nuevamente, borde superior, ahora izquierdo, decía claramente Buchenwald. Sí. Y son, estos ya son documentos de la posguerra. No es durante la época de la guerra. Claro, claro. Y de hecho, en este, sí, bueno, acá se ve algunas partes. Y en este documento de aquí, a ver si lo puedo abrir un poquitito. Y después valdría la pena que regresaras al documento donde aparece su firma. Ah, ok. Acá lo que se ve en este, se ve muy chiquitito aquí. Sí, pueden claro. agrandar la pantalla, pero acá se dice las fechas que estuvo en los diferentes campos. Uh-huh. Y inclusive acá dice Auschwitz, ¿no? Pero bueno, ¿cuál decías que quieres que regrese? ¿Este de aquí? Este, precisamente. Ah. Y en la parte inferior derecha es la firma de Tuzeide. Uh-huh. Y te percatarás que él no era Cooper, sino que era notoriamente Kupfer, porque su firma incorpora la F. Sí. Creo muy que interesante, ¿eh? Sí. Bueno, hay varios documentos, ¿no? Esto es posterior, después ya vamos a llegar a estos. Claro. Y bueno, uno de cada cuatro pobladores de Suwalski eran judíos uh-huh. al inicio de la guerra. Esto es aproximadamente 6.000 de un total de 24.000. Ahora bien, cerca de 3.000 huyeron a Lituania, muriendo la mayoría de ellos en junio de 1941. ¿Tienes alguna idea, ya que nos mostraste ahorita documentos, ahí las fechas de internamiento en los distintos campos? ¿Sabes cuándo fue llevado a Bergen-Belsen? Tal vez, o sea, puedo volver a buscar, a abrir este documento. Sí. Y ver si, o sea, es que se ve muy chiquitito aquí. A ver, denme un minutito. A ver, el anterior. Era medio segundo, ¿eh? Que hago sí, medio, por supuesto. Medio magia para que se pueda entender un poco, pero... No, está fantástico así. A ver, o sea, acá dice un nombre de un campo que yo no reconozco, podría Mau, no sé si tú puedes reconocer. Sí, no alcanzo a distinguirlo en este momento, pero si después me lo compartes. Sí, sería muy bien. Auschwitz, acá dice Old Move, no sé. Pero no, documentos claramente cuando fue llevado ahí, no. ¿Tú me preguntabas por Bergen-Belsen? Sí. No me acuerdo si alguno de estos documentos, pero estos son de Buchenwald, no de... No, son de... Lo que sí es de que es de alguna manera tomado preso por la Gestapo. Eso es algo que a mí me impresionó, porque acá si ves, claro. dice... La fecha inclusive que fue y dice la dirección en Nuidor, no sé cómo se pronuncia, en Grodno, digamos, que él estaba sí. escribiendo. La Gestapo y acá dice
razones del arresto, Yu. Claro. Está tremendo. Sí, sí, sí. Y otra cosa que es interesante en los documentos que nos has mostrado es que en ninguno viene acompañado al nombre de Salek, el nombre que impusieron los nazis a cada varón, que era Israel. De tal manera que estos son notoriamente documentos muy valiosos, pero sí de la posguerra. Es correcto, es correcto. Y me parece que hay por ahí una anécdota de heroísmo de Tuzey en el campo de concentración, y sí, que resonó en Israel una vez concluida la guerra. Bueno, sí, más que en Israel, hay una anécdota que, de hecho, les voy a compartir un video por un primo que se llama Bezalel también, es mi primo, es mi primo hermano, hijo de mi tía Judith, él vive en Israel, y cuando le conté esta entrevista, él es músico también, también toca el acordeón, pero con su permiso, por ahora me dejó tener el acordeón aquí en México, y el de toda mi familia, pero él va a contar una anécdota. Y a ver, les comparto el video, me dicen si se escucha y luego platicamos de esto. Saludos a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Bezalel Carmiol, yo soy nieto de Salek Cooper, Sifonal Ibrahá. Y esta historia que les quería contar sucedió en Argentina. Yo actualmente resido en Eretz Israel. En aquella época en Argentina me dedicaba a tocar música, tenía un grupo musical y una de las veces me tocó. Fuimos a tocar junto con un amigo, un violinista que casualmente también era nieto de sobrevivientes, a Yerita Pletalo, que era la organización de sobrevivientes del Holocausto en Buenos Aires, en la calle Paso, y entre una canción, hacíamos canciones en yiddish, canciones en ibrí, tratar de alegrar a la gente, y en eso se me ocurrió contarles a ellos, casualmente estaba, no casualmente, todo tiene un motivo, estaba ahí en ese lugar tan especial, y les conté sobre mi Seide, y mencionó el nombre, Salek Cooper, y de repente veo una persona que se sorprende y me dice, bueno, tú soy de Salek Cooper, yo te voy a contar una historia a ti, me dice. Entonces, la verdad que no me acuerdo con lujo de detalles, pero la historia es que mi Seide de alguna forma le había salvado la vida a esta persona, consiguiéndole remedios de forma clandestina durante la Shoah. Y la verdad que yo salí muy sorprendido, no me la esperaba para nada. Y justamente creo que ese es el mensaje que podemos aprender del Seide, que también en un momento tan, tan difícil, me imagino, siempre pensar que uno vino al mundo justamente a dar, a tratar de ayudar a los demás, sino a tomar, ser un donador, un dador, ser productivo. Y bueno, creo que esa es una idea que nos enseña a todos también hoy en día. Así que bueno, gracias y saludos a todos. Bueno, muy bien. Hermoso, la verdad. Cuenta que parte de esa historia. Yo había leído un artículo que lo generó el grupo de Yerita Pleitá sobre esto y tenía el link y lo dieron de baja. Pero un poco lo que contaba ese artículo, que puede ser que era parte de la historia de mi primo, pero parte de la señora que estuvo ahí. Al parecer, lo que decía ese artículo, yo recuerdo que él tenía una maletita, podría ser una maletita de tipo de handyman, y que él debajo tenía un doble fondo y él debajo de ese, de esa maletita, no sé si era en el gueto, si era en el campo, si era en dónde, ¿no? De alguna forma, algo que no sabemos es cómo él sí sobrevivió, cómo hizo para sobrevivir a tantos campos. Tal vez tenía, no sé si alguna función o algo que le permitió sobrevivir, no lo sabemos. Pero bueno, acá, como dice mi primo, lo destacable es que en momentos de tanta dificultad, viendo tanta muerte, una situación tan difícil, él ayudó, por lo menos esta señora, llevando medicina y pudiendo intercambiar. Lo que decía ese artículo es que intercambiaba algo para que se beneficien estas personas, ¿no? Qué maravilla. La verdad es de que viene a confirmar el concepto de Kol Yisrael Arevim Ze Lazé y qué bonito, la verdad, que podamos rememorar un acto que, aunque parezca mínimo, no le resta la calidad de heroísmo a lo que hizo Tuzey de Zichrono Libraká. Terminó la guerra. Vimos ya documentos de liberación de Salek Cooper. ¿Qué hace Tuzey de antes de llegar a Argentina? Te voy a decir una cosa. Hasta antes de ayer te hubiera dicho, mi Zeide se reencuentra con Hasia, con mi Bobe, que se conocían desde antes de la guerra. Estaban ambos en pueblos cercanos
y se conocían, viajan a Francia, donde se casan, donde viven ahí, y luego se van a Argentina, y ahora les cuento por qué Argentina. Pero hay un documento que yo, buscando cosas ayer, a la noche, que platicamos unos minutos nosotros, me sacó un poco de onda. A ver, y a lo mejor tú me puedes ayudar. A ver, acá se ve muy chiquitito, pero tengo, mi Zeide llega a Argentina, aparte se ve invertida la, esto lo puedo corregir ahorita, mi Zeide se, déjenme ver si puedo corregir esto para que no se voltee. Mira, está interesante. Mi Zeide llega a Argentina como linotipista. Y ahí se indica su oficio. Claro, tengo, inclusive tengo otro documento, que es este, que es un apostillado de ese documento, donde dice, bueno, acá en realidad es quien lo firmó, pero acá hay otro documento también, donde él dice que llegó como linotipista, pero algo que no entiendo es, al parecer este lugar era en Frankfurt, en Alemania. Es un, como un diario judío o algo así, está en Yiddish acá. Y al mismo tiempo me voy a la historia de mi Bobe, a ver si lo encuentro rápido, y encuentro un do, creo que es este. Es como un certificado de que ella era morá, porque ella era maestra, e investigué qué es esto de, a ver si lo tengo aquí, este, que dice, ay, no me acuerdo el lugar, pero este lugar era como un lugar de, que se enseñaba hebreo en Alemania, en Frankfurt. Zeilsheim. Sí. Entonces, de hecho acá hay una traducción ya cuando llegó a Argentina. Entonces, me sacó un poquito de onda esta parte de la historia. Entonces, esto pudiese ser, habría que ver bien las fechas, pudiese ser que él, una vez que terminó la guerra, en el último campo, se fueron a Alemania, podría ser, y estuvieron en Alemania un tiempo trabajando, claro, y luego se fueron a Francia, donde se casan. De hecho, hay algún que otro, acá sí vemos en los documentos de él. Cuando dices Francia, ¿te refieres a alguna ciudad en particular? Hay un sello, de un, no lo sé, pero a ver, déjeme ver si yo encuentro rápido. Estos son parte de los documentos, y si vemos, a ver, había, acá es cuando llegan a Paraguay, pero déjeme buscar rápido, perdón la informalidad, ¿no? Que para mí esto también... Mario, esto le da frescura acá, a la entrevista. Acá, por ejemplo, hay una partecita que dice que es el consulado de París, pero hay otro sello en alguna parte que es acá. Marseille. Sí. Pero Marsella pudo haber sido el puerto precisamente de salida, ve las fechas, 25 sí. de julio del 47. Entonces, pudiese ser que el trámite, como dice acá, o sea, ellos entraron por París, por Brasil, que el trámite lo hicieron en París. Sí, probablemente estaban concentradas las oficinas para estos trámites en la capital. Fueron al sur de Francia, Marsella, se embarcan. Uh-huh. No sabes el nombre de la nave, ¿verdad? No, le pregunté ayer, justo eso le pregunté a mi mamá y no sabíamos. Pero bueno. Pero todo es investigable, si luego me permites los documentos. Vamos a necesitar de tu ayuda para eso. Con gusto lo hago y lo busco. Lo que puedo decir, así como historia general para los que nos están escuchando, es que después de estar en Francia, veremos dónde, que es donde se casan ellos, mencionamos al comienzo que había una hermana, o creo que es una hermana, una prima de mi Bobe, de mi bisbobe, de su mamá, que ya estaba en Argentina, y por eso ellos querían llegar a Argentina. Y entonces ellos, como se ven acá en los documentos, de hecho acá hay una visa de tránsito que encontré, y se ve que ellos entran primero, se ve muy chiquitito acá, pero entran primero a Brasil, de Brasil llegan a Paraguay, fueron, si vemos las fechas, tuvieron poco tiempo, y luego finalmente pueden llegar por vía terrestre a Argentina. Pero eso, platícame un poco antes sobre tu Bobe. ¿Dices que se conocieron antes de la guerra? Esto es lo que me dicen. Eran muy jóvenes. Eran muy jóvenes y se conocían desde antes. No hay mayor información, pero sí se conocían. Mi mamá me menciona esto de que habían, de que eran pueblos cercanos. No sé si eran amigos de la familia o qué. Y me imagino que se dejaron de ver después. No sé si se buscaron o se volvieron a encontrar, pero algo había, ¿no? Porque si de golpe se conocían de antes y después se casan,
Sí, porque empieza la guerra y tu Zeide tenía 15 años. Uh-huh. ¿Sabes qué diferencia de edad había entre tu Zeide y tu Bobe? No, mi mamá está conectada. Si se anima a escribirlo. Claro, ojalá. Porque que conste, mi labor es preguntar. Sí, tía, acá, en este acá caso, tenemos, responder lo que puedas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, su pasaporte. Ah, no. Su pasaporte. A ver. Ay, ¿dónde está? Creo que sí lo habíamos visto un documento por sí, ahí. Sí, que decía, la, a ver, acá está. En el 22, por lo tanto, era mayor. Ajá. Tu Zeide era de abril del 24, tu Bobe sí. De mayo del 22. Y te quiero detener un minutito ahí. Tú dices del 10 de abril. Por alguna razón, también me lo contó mi mamá, él celebraba su cumpleaños el 10 de agosto, no el 10 de abril. O estaba el documento mal, o había una razón por la cual él lo celebraba ahí, no lo sabemos. Pero eso bueno. Es muy común, ¿eh? Mucha gente celebra su cumpleaños probablemente a partir de la liberación o a partir de algún otro tipo de fechas que vienen a cambiar su destino en la vida y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, exacto. Eso es altamente probable. Uh-huh. Okay. Ah, me preguntabas de mi Bobe, digamos, ¿no? Y bueno, te decía que era morada, acá se ve como un documento donde ella, creo que este es de Alemania, donde ella certifica que era morada, parece que ya era como morada desde antes, inclusive acá encontré un documento que al parecer es su certificación en Argentina ya como morada, y al día de hoy te digo que a veces me encuentro con rabinos, morim, o sea, gente que tiene ahora como 60 años aprox, y me mencionan que fueron alumnos de mi Bob en la escuela, o sea que realmente fue una gran morá y que marcó a muchas personas. Qué bien. Sí. Ella era obviamente más que morá que ¿no? O sea, ¿daba clases en yiddish o las daba en hebreo? Sabes que no sé, no sé. No lo sabes. No lo sé. El apellido era Boyarska, ¿verdad? Boyarska, sí, Bojarska, no sé cómo se pronunciaba. Claro, la J. Boyarska, polaca. Así es. Pues bien, entonces me indicas que desde Marsella toman un barco, llegan a Brasil, de Brasil van hacia Paraguay, uh-huh. Y de Paraguay llegan directamente a Buenos Aires. Y ahí es a donde supones, obviamente. Sí. Y estamos haciendo una ruta imaginaria, pero bueno, finalmente vamos a llegar al destino, ¿no? Claro, claro. Y en esta ruta imaginaria es porque la familia del lado materno de tu Bobe nos uh-huh. indicaba que estaban ya en la Argentina y ellos sí residían, está cierto que ellos residían en Buenos Aires. Es correcto. Si no me equivoco, Hashe era mi... Yo lo tenía anotado en algún lugar. Hashe es... No, bueno, no lo tengo anotado acá, pero sí, había de Hashe, o sea, de la mamá de mi Zeide, había algún familiar ahí. Por eso ellos estaban yendo para ese lugar. Muy bien. Y bueno, no había muchas cosas que pudieran haber traído, pero trajo consigo el acordeón. Eso es una de las cosas que a mí más me emociona, me digo, podría haber traído lo que sea, o sea, inclusive cosas para vender o cosas para... Pero trajo su acordeón. ¿Qué representaba para tu Zeide el acordeón? Yo no lo sé en sus palabras. Lo que puedo decir que representa para mí a partir de conocer su historia o la parte de la historia que digo es, tal vez este comentaba al principio que mi Zeide le gustaba después de la guerra como celebrar la vida, ¿no? Y como reunirse. Y en cada reunión familiar o de amigos estaba ese acordeón sonando y cantando. Tal vez era eso, era música, era vida, era aferrarse a la vida a través de su cultura también, porque no cantaba solo en polaco, solo cantaba canciones en yiddish de su mameloche, ¿no? Entonces yo me imagino que... Le voy a hacer una pausa y voy a contar una cosa que me pasó a mí. Yo cuando traje este acordeón de Buenos Aires, viajé de Buenos Aires a México con escala en Chile, con mi esposa, mis tres hijas, la chiquitita, bebé, carriola, 7 maletas y una cajota así con el acordeón totalmente envuelta porque es muy delicada.
y salió tarde el vuelo de Buenos Aires con escala en Chile y nos tenemos que quedar una noche ahí, llevando el acordeón para acá, llevando el acordeón para allá, llevando las maletas. Llegamos al aeropuerto para el segundo vuelo, ya el otro día, y cuando estamos por subirnos, se cancela el vuelo porque hay un problema técnico. Otra vez con el acordeón, llevándola acá, allá, las niñas, no sé qué. Y finalmente sale, venía Shabbat, entonces no pudimos volar el día siguiente. Nos tuvimos que dar un día más y volamos al otro día. Estamos llegando a la Ciudad de México, tormenta, nos mandan a Acapulco. Finalmente llegamos a casa. Llego a casa, apoyo todo, apoyo el acordeón delicadamente en el piso, me quedo duro de la espalda por un calambre, una cosa así. Entonces, fue tremendo traer ese acordeón. Pero imagínense, mi Zeide, que lo único que decide es traer su acordeón. Pero no solamente eso. Yo, hablando de mis hijas, a una hija a uno le pasa algo, uno se raspa un poquitito, se pelea con un amigo y uno ya está angustiado por los hijos. Bob y mi Zeide perdieron todo. Perdieron a toda su familia. Y a pesar de eso, siguieron adelante. Y a pesar de eso, traen un acordeón. Así que si me preguntas a mí, porque no es que era un concertista de acordeón. Era un id que le gustaba cantar de sus canciones y acompañarse. Este acordeón a él le trajo vida. A él le dio esperanza. Justamente como los instrumentos de la esperanza. Yo creo que fue eso. Si no, hasta lo hubiera vendido y se hubiera comprado un acordeón mejor. Porque tampoco es un acordeón... de altos vuelos. No, es un acordeón para acompañarse y cantar, pero él la trajo. Ahora, puedo decir también que esto en palabras de mi mamá, ese viaje de Francia a Brasil, que como te acuerdas son viajes largos que se hacían en barco, se generó un grupo de amigos que se acompañaron en todo ese viaje y al parecer ese acordeón también los acompañó y les trajo un poco de alegría. Y compartieron momentos de música y de alegría. Imagínense cómo venían los corazones rotos y a lo mejor esto trajo un poco de alegría, de esperanza. Y este grupo de gente que estuvo en el barco fueron sus amigos en Charita Pleitá y en estos grupos en Buenos Aires que se siguieron acompañando. Claro, ahí es a donde se genera la figura de los ship breeders, de los hermanos de barco. Y toda tu narrativa me ha venido a la mente para poder de alguna manera hacer un corolario a lo que pudo haber significado el acordeón de tu Zeide. Uh-huh. Fue tal vez un cambio del clamor de los lamentos por el color de las notas. Y eso realmente también es fundamental, ¿no? El poder tener esa capacidad de convertir el dolor hacia la alegría. Uh-huh. La verdad que muy, muy interesante. Y bueno, tuvo dos obras muy importantes tu Zeide. Una, Batia, tu mamá. Otra, Judith, tu tía. Uh-huh. ¿Ellas tuvieron instrucción musical? Sí. La música en la casa estaba muy presente. Mi mamá me cuenta que se sentaban en la sala de la casa y escuchaba música clásica especialmente. Mi mamá estudió piano, tocó piano. Mi mamá toca guitarra también. Mi tía toca guitarra. Como una anécdota chistosa, pero así anecdótica, mi mamá se presentó hasta en la televisión una vez con la escuela, cantando y tocando. Mi mamá también cantaba. No se dedicó a eso, pero sí fue mora. Mi mamá fue mora. Entonces llevó un poquitito también esto del lado de su mamá, ¿no? De continuar con la educación. Definitivamente puedo decir que desde ese lado de la familia, la música estuvo presente. También hay otro lado de la familia, pero que es más no es del lado Cooper Boyarska, sino que es del lado Litvak Carmiol, que es de donde viene también mi primo Betzalel, que está. Uh-huh. También hay un lado musical de ese lado, y tenemos otros primos, que uno es Hazan también, o sea que hay... entre educadores y música hay en la familia bastante de eso. Hay lo que decir, ¿no? Pues qué bien. Ahora, regresando a tu Zeide,
tuvo varias ocupaciones, ya hablamos de que fue el linotipista. Sí. ¿Toda su vida fue linotipista o tuvo otras ocupaciones? La historia, digo, lo que sabemos, y especialmente de la parte, como vimos en este documento, él trabajó de linotipista ya, al parecer, en Alemania. Cuando llegó a Argentina, su primer trabajo fue linotipista en el Yiddish Zeitung, que es el periódico judío que había ahí. Mi mamá cuenta que sus yemas de los dedos estaban como quemadas por parte de algo del trabajo de ser linotipista. Un tiempo después, él abrió un negocio. Tengo las direcciones por si hay alguien de Argentina que está por ahí, pero él abrió un negocio en Lope de Vega, la calle Lope de Vega, que era una mercería, que era un... Acá se dice mercería también, ¿no? Que venden botones y todo ese tipo de cosas. De hecho, yo tengo un recuerdo de chiquitito en mi casa que había unas latas con botones y me acuerdo que me decían que era del negocio de Zeide, ¿no? Cuando él ya había fallecido, por supuesto. Luego de eso, él abrió una bombonería, ¿sí? Donde se venden chocolates en Corrientes, en la avenida Corrientes y Junín, en el pleno 11, que es donde vivían los judíos. Y luego de eso, abrió su primer negocio de tejido de punto. También se dice acá tejido de punto, ¿verdad? Sí, es correcto. En la calle Velasco, entre Tames y Juan B. Justo, para si alguien nos escucha desde Argentina. Ahí estaba su negocio y le empezó a ir muy bien. Y luego pudo rentar un local que estaba al lado. Y luego, después de un tiempo que le siguió yendo muy bien, compró un negocio en la calle Vera, en Villa Crespo, al 660. Y bueno, ahí fue donde realmente pudo hacer su parnasá, donde pudo después comprar su casa, ayudar a sus hijas también y bueno, salir adelante, ¿no? Viajó, aprovechó parte de esto, yo creo, para celebrar la vida y para vivir, viajó, celebró la vida. Y dime una cosa, ya que hablamos de direcciones, en mi investigación me encontré yo con una dirección, que es Sargento Romero, 6345. Ajá. ¿Qué representó para Salek? Bueno, ahí la verdad es que tengo una duda con respecto a esa dirección. Esa dirección, que es difícil de encontrar en Buenos Aires, es una cerrada, es una calle que es una sola calle, como a la vuelta de Betel que tenemos ahí la Cerrada Horacio, creo que se llama. Claro. Es una calle nada más. Esa es la dirección donde vivían dos grandes amigos de mi boy y de mi Zeide, Simke y Aishik. Vinieron con ellos en el barco. Entonces, les cuento rápido esa historia. Hay dos posibilidades, porque a ti te figura como que fue la última dirección de él. Es correcto. Bueno, mi mamá se acuerda de esa dirección porque es donde, como eran amigos, se juntaban, se acordó cuando le empecé a contar de la dirección. Recordaba que había una hamaca, un columpio. O sea, les trajo una, se había olvidado de eso, ¿no? Y bueno, compartieron muchos momentos en ese lugar. Una vez que mi Bobe fallece, si no me equivoco, en el año 78, 79, unos años después, no sé cuánto tiempo pasó, mi Zeide se casa con Simke, que era su amiga. Se vuelven a casar. Se casan ahí. Y no lo sé. A la tarde la llamo a mi mamá y le pregunto esto, pero no sé si te figura esa dirección, porque fue la primera dirección de Aishik y Simke y ellos dieron esa dirección, o porque él vivió en esa dirección posteriormente. No lo sé. Pero bueno, mi Zeide vivió en diferentes lugares. No tengo acá ahora, no abrí el archivo donde tengo las direcciones, pero ese lugar definitivamente vuelvo, si me preguntas a mí, a hacer una mención de un lugar donde se reunían, donde compartían todos estos amigos que llegaron juntos en los barcos, ¿no? En este barco. Lindo, la verdad, qué bonitos recuerdos. Sí. Dime una cosa, siendo tú el Hazán, como lo eres de la comunidad Betel, ajá, y no nos cansamos de reiterar que eres poseedor de una bella voz. ¿Crees que tu talento lo debes de manera generacional de tu Zeide? ¿O de tu voz? Yo creo que hay algo por todos lados. O sea, un poco del lado, como te decía, Carmiol, Litvak,
que es del otro lado y de este lado definitivamente. Te quiero contar como una anécdota, esta señora Sim que te conté que él se volvió a casar, vive y vive en Israel. Y tiene un hijo, que no me acuerdo el nombre, Norberto creo que se llama, Novik de apellido, ellos se fueron a vivir a Israel después de que Mizeide fallece, y al parecer había unas grabaciones de Mizeide en unas cintas que se hacían en esa época, Yeloso se llamaba en Argentina, no sé acá cómo se llama, unas cintas pequeñas eran, y al parecer puede ser que existan esas cintas. Yo le vengo insistiendo a ellos que a ver si tienen algo y me la pueden dar. Yo estaría feliz, imagínate, en un momento dije, uy, hay una cinta, la digitalizo, yo ya tengo mi estudio y yo grabo arriba de mi Zayde y hacemos un dueto. O sea, ya estaba fantaseando, ¿no? Pero no las logro todavía así. Yo no conozco la voz de mi Zayde, no sé cómo tocaba el acordeón. No puedo hablar de un lado técnico musical que hoy podría hablar desde ese lado. Puedo hablar de un lado desde el corazón, y yo cuando escucho la historia de Mizeide, cuando tengo este acordeón acá, cuando escucho a mi primo Betzalel cantar o armar proyectos, cuando veo a mi hermana que es fanática también de la música, o mi hermano, o sea, la música está en la familia. Todos fuimos a escuelas judías y fue muy fuerte, y fuimos a Tnuot. Entonces, yo creo que definitivamente yo soy quien soy gracias a mis abuelos, gracias a mis padres, a mis hermanos y a todo un contexto, ¿no? Pero sí tiene que haber algo desde ese lado. Qué bien, pues entonces, ya que está el acordeón acompañándote, ¿por qué no nos acompañas tú con una melodía interpretando el acordeón? Déjeme que me voy a subir un poquitito para que se vea. Acá está el acordeón y quiero aprovechar también para agradecer a todo el equipo de los instrumentos de la esperanza, este es un acordeón que está muy, muy delicada, que no sonaba nada. De hecho, les quiero compartir antes de tocar unas imágenes de cuando empezó el proceso de restauración. Miren, así la tuvieron que desarmar espacio por espacio. Cada tecla estaba ya muy, muy, muy deteriorado, todo muy deteriorado. Hicieron un gran esfuerzo, especialmente quiero agradecer a Vivi que se tomó esto como si fuera suya y me llamaba y me preguntaba y todo, pero sé que están detrás todo el equipo, a Miriam y a todo el equipo que hicieron un gran, gran esfuerzo, ya que aprovecho para agradecer. También te agradezco a ti, Alejandro, porque nos diste mucha información que no teníamos y gracias a esto es oro puro para la familia. Y acá es justamente cuando se presentó el acordeón, de hecho acá sí se ve. Ahí se ve más originalmente como estaba cuando yo la traje aquí a México, y luego, bueno, el luthier, el laudero que la trabajó, de hecho fueron dos personas o tres, intentaron repararla, remozarla lo mejor posible para que suene. Así que bueno, aquí está el acordeón, si ven esta parte ya un poco se reparó. Lamentablemente, de este lado, que los que saben algo de música, acá tenemos, por ejemplo, la parte del piano, que con esto puedes tocar una melodía, como por ejemplo. Y está sonando, no sonaba nada esto. El fuelle también está muy deteriorado, entonces hay que moverle mucho cuando no es nada natural. Y lamentablemente esta parte, aunque se reparó mucho, esto es el acompañamiento de un acordeón. Pero se pegan las notas, entonces no se puede. Suena algo, pero no es el sonido correcto de un acordeón. Pero bueno, voy a intentar tocar, más que nada cantar una canción, y sabía que quería cantar algo hoy, entonces hay una canción que quiero cantar, a ver si tenía la letra por aquí, voy a cantar un pedacito, es una canción que Mizeide cantaba,
Y es una canción también que, no recuerdo el compositor, pero que habla Wo ein soll ich gehen, ¿no? Donde los que sobrevivieron de alguna forma a este terror, a esta historia tan, tan terrible, tan oscura de nuestra humanidad, ¿a dónde vamos a ir, no? Finalmente la canción dice Israel ist unser Heim, ¿no? O sea, como que compuesto por un sionista que tenía que volver a Israel. Pero bueno, esta canción la cantaba. Yo creo que mi Zeide tenía un yiddish más de Wie ein soll ich gehen, no Wo ein soll ich gehen, pero bueno, acá la letra la voy a cantar como está aquí. Y me voy a acompañar un poquitito con el acordeón, con este lado derecho que es el que se puede acompañar. Un pedacito. Wo ein soll ich gehen? Wer kann für mir? Wo ein soll ich gehen? Hast verschlossen jeder Tür. Sie ist die Welt groß genug. Nur für mir ihr sein und klein. Wo ein Blick muss zurück, wo sich der jeder Blick, dort dahin will ich gehen. Dort dahin will ich gehen. In my land, wo es ist frei, dort dahin will ich gehen. Wo es ist Hals und es nein, ein Land, wo Jüdischkeit blieb. Leben weit dort, Freude wird. Israel ist unser Heim, der Jeden frei in sein Heim. Dort dahin will ich gehen. Israel ist unser Heim, der Jeden frei in sein Heim. Dort dahin will ich gehen. Bravo, bravo, muy bonito, en verdad muy bonito. Y ya estamos a punto de cierre de la entrevista y en el marco del próximo Día del Amor y de la Amistad, creo que también debe entrar a escena tu Bobby. Gozó con su marido de un talento musical. Vimos ahí una foto que nos compartiste, no sé si la puedes volver a poner. Claro, claro. A donde están ellos juntos. Y según entiendo, ella también cantaba, tenía... ¿Alguna voz privilegiada? No lo sé. Sé que cantaba. Mi mamá y mi tía ambas son muy afinadas. En su juventud especialmente ellas cantaron. Y estoy seguro que cantaban muy bien. Yo creo que cantaban muy bien mi Bobe. Y cantar... esto para mí no se trata de la colocación vocal, de la nota afinada, de... Esto se trata de volver a cantar después de lo que vivieron. Y para mí, digamos, yo no sé si yo tendría esa fuerza, ¿no? De poder salir adelante después de la Shoah y de poder cantar y traer de vuelta. Es tremendo y yo creo que ese es el mensaje de mi Bobe, de mi Zeide, que permean en mí inclusive. Que tenemos momentos de mucha oscuridad, pero nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra música, ellos eran amantes también de ir al teatro yiddish que había en Buenos Aires, les gustaba la cultura, la música, como decía al principio, mi Zeide era una persona que le encantaba leer, que sabía de todo un poco, entonces creo que ese es el mensaje, también de apoyarse entre ambos, ¿no? Mi Bobe y mi Zeide, de salir adelante, de tener que elegir qué llevar a América y en vez de traer 5 metros más de tela o algo más para comer, decidir traer este acordeón, que acá se las muestro, pesa mucho. Y seguramente lo que ellos tenían en el corazón pesaba mucho y la música les aligeró la carga, ¿no? Les aligeró la carga, eso es lo que quería decir, exacto.
Qué maravilloso. Y ya en perspectiva clara del cierre de esta entrevista, ¿qué mensaje crees tú que se debe transmitir al preservar, rehabilitar y tocar los instrumentos de la esperanza? Yo varias cosas que quiero decir sobre esto. La primera es que definitivamente sabemos que en esta pandemia, por un lado tenemos un resurgimiento de antisemitismo, de situaciones antisionistas, antijudías, que vuelven a surgir. Es como cuando uno quiere reparar algo, pero de atrás sigue estando, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas formas de llegar a esta asbará, que la gente conozca, porque hay mucha gente que no quiere escuchar, y mucho tiene que ver con el arte, con nuestra cultura, y es una historia que hay que seguir contando. Nosotros estar aquí hoy sentados y platicar la historia de Miss Deide es volver a traer esta historia, lo bueno y lo malo. La parte que comenzamos esta plática contando su historia tan tremenda nos tiene que enseñar que esto es lo que siempre decimos, ¿no? Que no puede volver a pasar. Ahora, la música de estas personas se acabó cuando muchas de estas personas fallecieron, inclusive cuando fallecieron y fueron asesinados en la Shoah. Pero la melodía de sus vidas, el ejemplo de estas personas, vuelven a estar presentes cuando restauramos un instrumento. Estas melodías que fueron compuestas, estas canciones que fueron grabadas, al volverlas a traer, es como que están vivos todavía. Esta frase que me gusta que dice que la muerte pudo quitar lo que pudo haber sido, pero nunca va a quitar lo que fue. Entonces, al volver a traer estas melodías nuevamente, al hacer sonar este acordeón, tal vez para ustedes van a escuchar un acordeón muy desafinada. Yo escucho a Miss Deide y a mi Bobe que están de vuelta aquí y que nos están guiando el camino. Creo, va por ahí. Y creo que sí va por ahí, porque de alguna manera no solo nos presentaste una visión plana de Sally Cooper y de su esposa, sino que nos hiciste sentir también de alguna manera parte de la familia. Ari, en verdad te agradecemos. Gracias. Ha sido una entrevista espléndida y le pasamos el micrófono a Vivi. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Alejandro, gracias. Bueno, Ari, espectacular, de verdad. Increíble entrevista, Alex, muy, muy bien llevada. Sacaste información importantísima. Creo que también hoy encontramos información que nos va a hacer mucha falta para poder seguir con el proyecto. Ari, eres de verdad un hombre extraordinario. Gracias por tu vitalidad, gracias por tus mensajes, gracias por representar de manera tan viva y tan carismática lo que es el proyecto de Instrumentos de la Esperanza. Parece que no hay preguntas, creo que fueron muy claros los dos, así es que vamos a tratar de terminar a tiempo, agradeciendo nuevamente a la Keilah, a Betel, a todos los del equipo de Instrumentos de la Esperanza, que bueno, sin ese gran trabajo de equipo no podríamos estar donde estamos, y bueno, seguiremos en contacto. Si quieren saber de nuestras actividades, por favor, aquí en pantalla pueden ver nuestras direcciones. Si quieren ver esta entrevista, para quienes no pudieron o si la quieren volver a escuchar, lo pueden hacer tanto en Facebook y YouTube de la Keilah como de Instrumentos de la Esperanza. Y bueno, pues esperen más eventos maravillosos desde esta increíble fundación. Que les vaya muy bien, que tengan un buen Super Bowl para los que les gusta eso, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alexito, también. Gracias. Bye.